En este vídeo lo que vamos a realizar es un poco el esqueleto de la aplicación que estamos realizando. Bien, lo primero va a ser decidir cómo va a funcionar pues, el entorno gráfico de nuestra aplicación, y lo que pretendemos es crear un formulario padre y que estos formularios pues, estén contenidos dentro de este. Bien, esto lo realizamos pues, asignando a este formulario, por ejemplo, la propiedad isMedi container, de tal forma que el resto de formularios van a aparecer dentro de este. Bien, vamos a agregar un menú a este formulario, seleccionamos de la solapa de menús, menú strip, vamos a crear los elementos, nuevo socio, devolver y alquilar. Bien, vamos a asignarle pues, una imagen a este elemento. Para ello vamos a la propiedad imagen, le decimos que importe socio. Bien, a devolver por lo mismo le decimos que importe la imagen que tenemos aquí, devolver, y alquilar por lo mismo vamos a seleccionar la imagen que queremos establecer a este menú, pues alquilar. Bien, para que uno de estos vamos a hacer que la imagen se muestre a tamaño, vamos a decir imagen scaling a none, lo mismo para el resto de las imágenes, y vamos a modificar la fuente para estos elementos, vamos a ponerla a 9, devolver a 9 también. Bien, vamos aquí y alquilar a 9 también. Bien, es normal que los formularios padre de una aplicación de tipo MDI, pues que tenga una barra de estado aquí al final. En este caso nosotros no tenemos pues en principio nada necesario para mostrar esta barra de estado, pero lo que vamos a hacer pues es asignarle un panel. Vamos a seleccionar de los elementos en containers, podemos coger un panel, ponerlo para aquí, vamos a moverlo. Bien, vamos un poco a hacer un poquito más grande la vista de este formulario, y para que nos quede siempre abajo y ahí bien ajustado, lo que vamos a hacer pues es asignar la propiedad doc, de acuerdo, y lo vamos a establecer pues al final. Y ahora vamos a incluir una imagen dentro de este panel. Bien. Vamos a seleccionar la imagen. Bien. Aquí seleccionamos la imagen. También la voy a incluir como un recurso incrustado. Vamos a hacer que esta imagen también su tamaño sea el real, o lo vamos a autoajustar. Bien, vamos a ponerla aquí, y fijaros, si yo ahora, bueno, antes de nada vamos a establecer el fondo para este menú. Tengo aquí el objeto menú, vamos a establecer el fondo, fondo menú, selecciono la imagen y vamos a establecer también el fondo para este panel. Bien, importo el fondo. Bien, ya tenemos el fondo, y fijaros, si yo vamos a ajustar la imagen, si yo ejecuto esto, bien, os podéis fijar que si yo pues hago un poquito más grande la aplicación o la ventana esta, pues que la imagen pues como está marcada al arrastrar el formulario con la posición X e Y, pues no se me mueve y no la tengo siempre ajustada a la derecha, que era nuestra intención. Bien, eso se soluciona pues con los anchors para este objeto. Si vamos buscamos la propiedad pues anchors, que la tenemos aquí, ¿vale?
Y bien, lo que vamos a hacer es ponerla lo que se ajuste ahí a la derecha. Lo guardamos, volvemos a ejecutar. Y ahora fijaros cómo, si yo modifico esto, pues la imagen siempre la tengo en la posición deseada, que era la derecha. Bien, ahora lo que vamos a realizar es los formularios hijos para esta aplicación. Bien, antes de nada, si yo hago doble clic en estos elementos, bien, vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, haciendo doble clic. Bien, si nos vamos al evento clic para cada uno de ellos. Bien, el problema de esto es que con el tema de la grabación, pues el doble clic no lo está interpretando bien, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Ya tenemos aquí los manejadores para los eventos de clic para cada uno de los elementos del menú. Bien, el paso que tenemos que realizar ahora es la creación de los formularios hijos que se van a mostrar pues en este formulario padre. Bien, para realizar esto lo que vamos a hacer es primeramente crear una plantilla de estos formularios para así no tener que estar trabajando con el diseño en todos igual. Bien, ahí explicaremos un poco cómo funciona el tema de las plantillas de formularios. Bien, vamos a agregar un nuevo formulario, ¿de acuerdo? A este le vamos a llamar plantilla form, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es cambiar el fondo. Vamos a poner un fondo un poco más claro, este por ejemplo que tenemos aquí. Bueno, no nos interesa que aparezcan estos tres elementos de minimizar, maximizar y cerrar la ventana, y esto se soluciona pues con la propiedad control box, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos aquí, le hicimos control box a false y ya no tenemos esos botones. Y lo que vamos a hacer pues es arrastrar una etiqueta de texto que tenemos aquí, la vamos a situar más o menos por aquí. Vamos a decirle que la propiedad autosize pues ponerla a false para que podamos pues establecer el tamaño así de esta etiqueta. Vamos a cambiarle a un color un poco más oscuro el fondo de esta etiqueta, y la fuente pues la vamos a poner por ejemplo en blanco así, y vamos a ponerle un tamaño pues más grande, y vamos a decir que es de tipo italic. Y bien, la tenemos aquí ya. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar un grupo de controles, un contenedor para un grupo de controles, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos aquí, un group box. Lo vamos pues a alinear aquí un poco, vamos a hacerlo más o menos por aquí. Vamos a cambiar la caja de texto. Bien, y lo que vamos a hacer es modificar pues estos anchors para esta propiedad, este control. Bien, si queréis probarlo podéis en el formulario ver cómo la caja de cuadro este se está maximizando y minimizando en función de cómo tratemos la ventana. No así este para el label, vamos a poner este y vamos a ver si ahora ya lo tenemos todo correctamente, y efectivamente lo tenemos todo pues como deseábamos. Bien, vamos a hacer esto un poquito más así. Bien, ya tenemos la plantilla para los formularios. Bien, lo que deseamos ahora es que los formularios que tenemos para nuevo socio, devolver y alquilar, pues en principio que tengan todos esta apariencia. ¿Cómo hago esto? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear estos formularios, añadir
nuevo formulario, este va a ser el primero, nuevo socio form. Si os fijáis, si tenemos habilitada la opción de mostrar todos los archivos, si nos vamos al archivo de código para este formulario, que lo tenemos aquí, bien, vamos a mostrar este formulario, abrir, vemos el código y veis cómo este formulario pues deriva de, por defecto, de System.WindowForm. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos que tenga la misma apariencia que el formulario de plantilla que hemos creado, pues al final esto es un objeto, y como hemos visto en el tema de orientación a objetos, nosotros podemos derivar unos objetos de otro, y lo que vamos a hacer es que este objeto pues derive de plantilla form. Estamos aquí, hacemos que derive de plantilla form, ¿de acuerdo? Y si vamos ahora a la vista de diseño de este formulario, bueno, esto es porque no está compilado. Bien, cerramos esto. Vamos a ir cerrando estos formularios para que veamos todo esto un poquito más claro. Vimos que derivaba de plantilla form, y ahora, una vez que ya está compilado, efectivamente tenemos aquí ya este formulario con el mismo aspecto que le habíamos dado pues a la plantilla. Bien, a nosotros aquí nos interesaría pues modificar este valor, y fijaros que aquí, bueno, tengo un iconito, no sé si lo apreciáis, que es un candado, y al ver las propiedades pues por defecto pues no puedo modificarlos, con lo cual no podría modificar pues el texto que tengo en la etiqueta de texto, y eso pues en principio no nos conviene, o necesitamos que sí que podemos modificar. Bien, la explicación de esto es la misma que cuando hablábamos con el tema de orientación a objetos. A los objetos, o a las propiedades de los objetos, le podemos dar un modificador de ámbito, ¿de acuerdo? Por defecto, cuando yo he arrastrado esta caja de texto, esta etiqueta de texto al formulario, su modificador de ámbito lo puso como privado, y es por ello que yo, cuando derivo de este formulario, yo no tengo acceso a esta a esta propiedad, a este objeto. Bien, lo puedo poner como protected. Bien, me dice que necesito compilar esto. Bien, lo compilo, y ahora ya, si me voy al formulario de nuevo socio, vemos como efectivamente yo este texto lo puedo modificar, ¿de acuerdo? Y así como el objeto, y voy a poner pues nuevo socio. Bien, esta misma tarea que he hecho para el formulario de nuevo socio la voy a hacer para los formularios de devolver y alquilar. Bien, vamos a crear estos formularios, añadir nuevo formulario Windows, pues devolver form. Bien, hago que derive de plantilla form, lo tengo aquí. Me voy a la vista de diseño, devolver película, esto lo voy a grabar, estamos guardando estos formularios, y ahora para terminar pues me queda el formulario de alquileres. Alquilar form, doy F7 para ver el código, hago que derive de plantilla form, modifico la caja de texto, ¿de acuerdo? Esto se va a llamar alquilar película, y en principio ya tengo los formularios que voy a necesitar pues creados. Bien, si os acordáis, en el formulario principal que lo teníamos aquí, teníamos
los manejadores para los eventos de clic de cada uno de los elementos del menú. En nuevo socio, lo que voy a hacer pues es crear el formulario. ¿De acuerdo? Y mostrarlo pues llamando al método show para este formulario. Pero antes, lo que debo hacer es, como queríamos tener una aplicación de tipo MDI, es decir, que los formularios que creo se incrustaran dentro de este formulario, es establecer para este formulario quién es el padre. Para ello, en la propiedad mdiParent digo que el padre es este formulario formulo, y lo mismo hago para los otros formularios, ¿de acuerdo? Este era el de devolver form bien, establezco el padre. Y ahora lo muestro. Lo mismo para el alquilar. Establezco quién es el padre. Y lo muestro. Bien, si ejecuto la aplicación, esto lo podemos maximizar. Bien, y antes de ejecutarla, me parece que me he olvidado una cosa, y es que el nuevo socio form queremos que se muestre por defecto maximizada, ¿de acuerdo? Ahí está la propiedad Windows State, quiero que esté maximizada, lo mismo que la de devolver form, la propiedad Windows State pues maximizada, y lo mismo que alquilar form, modificamos la propiedad Windows State. Ahora sí, si queremos en Form 1 también podemos realizar esta tarea de que esté maximizada. Bien, por ahora vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Y vamos a ver nuevo socio, la ventana de devolver y la ventana de alquilar. Estas son las ventanas que teníamos creadas, y ahora ya podemos empezar pues a trabajar con el torno o la parte de código para mostrar los datos que queremos, utilizando pues los datasets que hemos creado en el anterior vídeo de acceso a datos, y poder hacer que el usuario interactúe con nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comprobar una cosa. De acuerdo. Bien, esto si queremos también podemos establecer para que quede algo más bonito. Control 2 a false. Y después. De acuerdo. Y esto es lo que nos permitiría pues no tener pues esos botones ahí. Bien, tenemos ya esta parte creada, y en los siguientes capítulos pues veremos todo el tema, como digo, de la creación de código, de mostrar datos, poblar los datasets y poder hacer cosas mostrando datos al usuario y que el usuario realice determinadas acciones.